¿Os habíais planteado alguna vez qué pueden tener en común la bicicleta, la televisión, el teléfono o la tela impermeable? No os volváis locos, viajeros, tenemos la solución. Todos son inventos ideados por un escocés. Nosotros nos hemos ido hasta Escocia y empezamos a conocerla por Edimburgo, la Bella de Piedra. Edimburgo, la capital histórica de Escocia, se asienta sobre 7 colinas que hace millones de años fueron volcanes. Sobre una de ellas, Calton Hill, podemos apreciar esta preciosa vista de la ciudad y algunos de sus principales monumentos. Edimburgo es lo que París desearía ser. Con estas palabras elogiaba Robert Louis Stevenson su ciudad natal, en la que al parecer se inspiró para escribir Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Además de su atractivo arquitectónico, esta es una ciudad donde predomina el verde. En uno de los extremos de la Royal Mile, junto al castillo que sirve de morada oficial a la reina en sus visitas a Edimburgo, Holyrood Park se convierte en el lugar ideal para relajarse, pasear o hacer deporte, disfrutando de la naturaleza. Hace 1500 años, esta zona era agrícola, ¿os lo imagináis? Desde aquí se ve perfectamente el mar. Esta pareja de cisnes podría ser la más romántica de la ciudad. Llevan juntos muchos años. Empezamos a conocer la ciudad a partir de la Royal Mile. En su parte baja se ha levantado el nuevo Parlamento, un controvertido edificio proyectado por el catalán Enric Miralles. Ahora preparaos para sumergiros en el Old Town de Edimburgo. La Royal Mile es el corazón de la parte antigua de Edimburgo, data de la época medieval y hoy en día está repleta de bares, restaurantes y de tiendas de recuerdos. Es sin duda una de las calles más transitadas de la ciudad. Artesanos, comerciantes, aristócratas y pueblo llano. Una peculiar mezcla de clases sociales convivía en esta parte de la ciudad y en sus laberínticas callejuelas. Baja majestuosamente adornada de construcciones históricas, repleta de pubs y comercios, ofreciendo todo tipo de productos típicos escoceses. Resulta difícil no sucumbir ante la tentación y comprar, aunque sea, una botellita de whisky. No dejéis de fijaros en esta casita. La Mowbray House es probablemente la casa más antigua de Edimburgo. Al día la recorren cientos de turistas durante todo el año. No es difícil toparse con muestras del folclore escocés al pasear por Edimburgo. En nuestra visita no podían faltar los sones de la gaita escocesa. Si no os apetece caminar mucho, existen diferentes transportes turísticos con los que no os perderéis ningún rincón de la ciudad. En la parte alta, el Castillo de Edimburgo, símbolo de la ciudad, aunque después lo veremos mejor desde otra perspectiva. Princess Street es la calle principal de Edimburgo. Aquí comienza el New Town, o la parte nueva de la ciudad. Repleta de tiendas, es una de las principales arterias comerciales del continente. La ciudad nueva tiene más de 200 años y con su elegancia gregoriana es el centro de la vida comercial y financiera de Edimburgo. Esta es la vista que os habíamos prometido del castillo. Desde aquí se ve de maravilla sobre su empinada roca. No os cansaréis de hacerle fotos, viajeros.
Además de tiendas, esta calle alberga alguno de los hoteles más importantes de la ciudad. Al atardecer, esta zona sigue muy ambientada y es que a los edimburgueses les gusta disfrutar de su ciudad a todas horas. Para terminar, ya solo nos queda sumergirnos en la noche de esta ciudad. De los cientos de pubs que hay en Edimburgo, este es uno de los más antiguos. Se dice que aquí hay una fonda desde hace más de 500 años. Seguro el mejor lugar para tomarse una pinta. Cualquier día de la semana es bueno para disfrutar de la noche en Edimburgo. Ofrece ambientes para todos los gustos, pero nosotros hemos elegido lo más tradicional. En el White Hart Pub no faltan los conciertos en directo, que siempre animan la velada y hacen calentar las gargantas. Claro, con la ayuda inestimable de la cerveza, ¿cómo no? ¡Cheers! Estamos en la zona de la universidad, aquí se encuentra el Sandy Bells, un pub que desde sus orígenes se ha encargado de promover la música folk tradicional. Vamos a ver qué están tocando esta noche. Los pubs en Edimburgo se disfrutan a diario. Son inmejorables lugares de encuentro y están abiertos a toda clase de públicos. Aun siendo turistas, nunca nos sentiremos fuera de lugar. Siempre nos ofrecerán una amistosa bienvenida y una pinta recién servida. Y a ritmo de folk nos despedimos de la bella Edimburgo, una ciudad que, estamos seguros, os enamorará.